el Día de Acción de Gracias llegó. Y venimos Quesadilla y yo representando a una calabaza, no porque la calabacemos. Bueno, más o menos, ¿verdad, espantapájaros? Sí, eres una calabaza. Aparte de todo, porque, comadres, hemos comido tanto que quedamos así de redondas como calabazas. ¿Sí o no, Quesadilla? ¿Usted qué opina? ¿Qué soy? ¿Tú eres el espantapájaro? No, soy una mezcla de Coloco con Daniel Bisoño. Quesadilla, ¿tú qué opinas? Mira, en este arbolito, mi amor, te puedes echar una meadita. Esa perra me espanta, esa perra me espanta. Pero tú no te puedes mover porque tú eres... Galilea. No, tú eres el espantapájaro. No. Y no te puedes mover. Aquí podemos colgar nuestros calzones y lo que queramos hacer. Así que, mi querida comadre, bienvenidos a este día tan especial que es el Día de Acción de Gracias. ¿Y por qué se convierte en un día tan especial? Porque es el único día en Estados Unidos del año que se reúnen todas las religiones y todo para agradecerle a Dios por los amigos, por la familia y por todas las cosas que nos da. Además, Elisa, hoy en Chisme No Like vamos a contarle a la gente cuál es el significado del Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias es una festividad nacional en Estados Unidos. Es una fecha en la que se acostumbra a compartir en familia. Probablemente tiene la misma importancia o más que la misma Navidad, pues es una de las épocas del año en que más personas viajan para estar cerca de sus seres queridos. La tradición del Thanksgiving Day tiene sus orígenes en 1621, cuando los colonos ingleses se juntaron con los nativos de la zona para celebrar el éxito de su primera cosecha durante 3 días consecutivos, ya que el año anterior llegaron colonos en el barco Mayflower a la colonia de Plymouth, ubicada en donde actualmente está Massachusetts, y solo la mitad de ellos logró sobrevivir debido a la llegada del invierno. De este modo, la primera cosecha del año fue motivo de celebración y agradecimiento. Pero hoy se inauguró oficialmente el Black Friday. Y esta es una costumbre estadounidense que ya se ha extendido a lo largo y ancho del globo, como un mecanismo de los grandes almacenes y comercios para liquidar todo tipo de mercancía e incentivar las ventas en varios días especiales de rebajas. Así ocurre cada año en Estados Unidos desde la década de 1960. A este evento le sigue el próximo lunes el Cyber Monday, un término acuñado en 2005 para impulsar las ventas online. Pero ¿sabes por qué se llama Black Friday? Aunque sus orígenes son discutidos, muchos aseguran que el Black Friday comenzó a llamarse así después de la década de los 50 del siglo pasado. Una teoría afirma que este día debe su nombre a la gente que se congregaba en las calles y en las tiendas durante este periodo para aprovechar las liquidaciones de ciertos productos que no habían sido vendidos a lo largo del año. Fue popularizado en 1960, pero fue hasta 10 años después, es decir, en 1970, cuando el término Black Friday fue adoptado oficialmente por los minoristas estadounidenses. Desde entonces, este día vuelve cada año, no solo en los Estados Unidos, sino también en muchos otros países, entre ellos México, bajo sus propios términos y nombre comercial. Así, comadritas, como fue el día de ayer que se reunieron hace muchísimos años los nativos de Estados Unidos con los colonos. Muy bien. También es el día en que Javier Seriani se reúne con... no, yo... ¿Con quién la pasaste? Yo... solo, nadie nos quiere. Los famosos no nos invitan a sus casas. Nadie quiere venir a nuestras casas porque somos asquerosos. Pero me comí el pavo. ¿Y el pavo por dónde se rellena? Por atrás. Por atrás. ¿Eh? ¿Como a quién rellenaron por atrás? A Bisoño. Bueno, señora, lindo día. Es muy espiritual. Puede hacer unos rituales, comadrita, si quiere, unos rituales para la abundancia, la prosperidad, para que le entre algo, comadrita. Exactamente, comadres. Así que vamos a ver esta nota que preparamos porque, aunque el día de ayer fue el Día de Acción de Gracias, usted todavía, comadre, sí, puede santo. Hacer rituales. ¿Para qué? Para que este viernes negro, comadre, compre nada más lo que usted necesita y no se deje llevar. Siga los rituales para tener abundancia y compras todo el año. En Chisme No Like te damos algunos tips para que este día de Acción de Gracias hagas unos rituales efectivos para la abundancia y prosperidad en tu hogar. Los rituales del Thanksgiving Day, así como las diferentes costumbres de cómo celebrarlo, están llenos de positivismo y alegría. Festejar las cosas buenas que llegan a la vida es una manera de atraer la buena energía. Acción de Gracias es una excusa perfecta para no dejar pasar la oportunidad de mirar atrás y agradecer, permitiendo que la energía positiva inunde los corazones y los preparen para recibir más. Prepara el ambiente. Cualquiera que sea la celebración que prepare la familia, es importante hacerlo considerando una limpieza del hogar, incluyendo inciensos o cualquier otro ritual de purificación. Decorar la mesa con frutas y verduras, como símbolo de la abundancia. No pueden faltar las manzanas, calabazas y mandarinas, flores otoñales y velas que representan a la Madre Tierra y la luz. Invitar a las personas más allegadas a disfrutar del banquete, preparar la comida tradicional, abrirse a agradecer a Dios por la vida, la salud, la paz, los alimentos y la familia. Llenarse de energía positiva. En un momento a solas, cada persona debe tomarse un tiempo para dar gracias por todo lo que considera valioso en su vida y renunciar a lo que no desea. Luego, cerrar los ojos y visualizar en forma de decreto la prosperidad, el éxito, la atracción de la luz y la energía que emana el universo llegando sobre sí. Es un buen momento para repetir afirmaciones en voz alta, dar gracias por ellas, así no se hayan concretado aún. Es una forma de atraerlas e invocarlas. Árbol del agradecimiento. Una bonita actividad para la familia es destinar un lugar para dibujar un árbol, pero en principio solo llevará las raíces y el tronco. Las hojas se hacen por separado en papel y se colocan en un lugar donde los invitados las tomen y escriban notas de agradecimiento para luego colocarlas en el árbol. Memorias de alegrías por agradecer. Otra mecánica para compartir en familia es dejar en un lugar un tarro de vidrio y colocar al lado hojas de papel en blanco con lápices. Las personas pueden escribir en las hojas anécdotas o las cosas por las que quieren agradecer y las introducen en el tarro. Luego se toman un tiempo para leerlas en voz alta. Será emocionante leer las memorias de los demás y poder reconocer lo que tienen todos en común. Enviar tarjetas de agradecimiento. Un lindo obsequio será preparar cartas de agradecimiento para todos los miembros de la familia o amigos cercanos, destacando momentos comunes para agradecer. Se les pueden entregar apenas lleguen a casa para la cena o enviarlas a sus hogares antes. A mí me gustan los rituales, porque uno se conecta, por más que el ritual no significa mucho, pero que tu mente entonces se enfoque en tener prosperidad para tu familia, para todo. Pero claro, uno come tanto, Elisa, que hoy viernes estamos con como que la sangre no nos irriga el cerebro. Estamos haciendo la digestión todavía de tanto puerco. No, bueno, tanto pavo. Cuerpo y puerco. Puerca, la puerca. No, el puerco. No porque tú seas un puerco, el pavo no comas como seco. Puerco. Está seco el pavo. Exactamente. No, pero les digo una cosa. Yo creo todo lo contrario, Javier, porque ¿a poco no? Sabe más rico el recalentado, comadres, así. Ah, eso es verdad. Que nosotros empezamos desde ahorita a darle al recalentado porque mójelo. Está delicioso. ¿Cómo que mójelo? Hay que mojarlo con salsita para que no esté seco en el día después. Bueno, comadres, pero vamos a ver el mensaje que nos mandó nuestro querido amigo Jaime Maussan. ¿Desde otro planeta? Con motivo, no, en este mismo planeta, por la celebración de este día tan especial. Y también nuestra querida Ana María Alvarado también nos mandó un súper mensaje. Hola, Javier, Elisa, ¿cómo están? Bueno, pues quiero desearles un feliz Thanksgiving. Sé que es un día importante en los Estados Unidos. Es el día más familiar que existe. Se reúne la familia, se viaja de un lado al otro, al país, para estar cerca con los que hemos crecido, cerca de las personas que más queremos. Y se celebra con una cena que es muy tradicional desde pues prácticamente el siglo XVII. Una costumbre que se ha ido asentando también en México, aunque aquí tenemos la Navidad, que es más o menos lo mismo. O sea, la cena navideña es la cena familiar, que es el equivalente a la cena del Día de Gracias en los Estados Unidos. Lo más importante es que son días en que nos reunimos con la familia, pues son días nostálgicos que recordamos nuestro pasado, nuestra niñez, nuestra adolescencia y a los seres que ya no están con nosotros y a los que ahora comparten nuestra mesa. Así es que un día muy importante y muy especial, la cena del Día de Gracias. Muchas gracias y que la pasen muy bien en este día tan especial. Javier, Elisa, feliz Día de Gracias. Yo sé que en Estados Unidos lo celebran, pero ya aquí en México también, porque al final todo el público de Chisme No Like debe estar agradecido por ver a su programa favorito, pero agradecido por amanecer todos los días, por tener comida, por tener techo, simplemente por despertar. Así que a ustedes, a sus reporteros, a su equipo técnico, pues les mando un beso fuerte, un abrazo cariñoso y que vengan muchas cosas más que todos los días podamos agradecer. Bueno, después de tantos años, Maussan tuvo un año muy bueno. ¿Por qué? Porque aparte de todos los avistamientos que hubo, se presentó también en presidios de la política y pudieron, pues, algunos darle, avalar todo lo que él ha venido investigando. Y también le tiraron, pero yo creo que fue más lo que le fue bien. ¿Por qué? Porque todo lo que él venía investigando desde hace cuántos años, comadres, Estados Unidos al abrir expedientes y al aceptar que había naves no tripuladas. Muchos avistamientos en el 2023, la verdad, sí es cierto. Y Anita Alvarado. Bueno, un año terrible porque Maxine no le pagó, sigue sin pagarle, sigue la demanda. Anita, por suerte, tiene trabajo, pero qué agridulce, ¿no? El año, porque a Anita le va bien en su canal de YouTube. Pero vamos a mandarle mucha buena energía. ¿Para qué? Para que le paguen pronto y mucha prosperidad. Estos son los buenos deseos que en estas fechas se pueden hacer. Y comadre, que no me la desfalquen este Viernes Negro. Pero ¿qué les parece si vamos a Cocinando la Noticia, mi querido güero discotequero? Vamos, a ver. Voy a espantar a todos los famosos, mentirosos. Tú te vas a ir, querido, como un espantapájaro. El espantapájaro panzón. Yo me debería de ir rodando, sí, ¿no? Porque también soy la calabaza. Dale, rodá. ¡Vamos! Señores, señores, estamos con la panza llena de pavo. El pavo, por el pavo. ¿Qué culpa tiene el pavo que a nosotros nos gusta el pavo? ¿Eh? Habiendo tanto pavo en la farándula. Señoras, señores, Gomita, la influencer, nos cuenta cómo pasa estos rituales, cómo vive esta acción de gracia, también cómo le gusta compartir con los demás. Una chica que viene del circo, ha ganado su platita. Y a veces hace mucho circo. Y mucho circo que le gusta con su cuerpito. Vamos a ver. Mi amor. Lo hemos adoptado un poco simplemente para dar gracias, ¿no? Para dar gracias porque tenemos un alimento en nuestra mesa, porque tenemos salud, porque todavía tengo a mis seres queridos, algunos todavía con vida. Todos los días agradecerle a Dios todo lo que me da. Y obviamente mi manera de celebrarlo es muy peculiar. Acabo de compartir en mis redes sociales. Lo que yo hago en estos días es salir a algún centro comercial y no me voy a lugares caros, ¿eh? Yo intento ir a centros comerciales que son, pues, más económicos, más ahorrativos, o sea, donde puedes hacer tu súper. Y ahí hago mi súper y a la gente que está afuera, que son los bienes y estas personas que nos atienden, pues voy y les compro una cena. Y en esta ocasión me tocó regalarles unas pizzitas porque tenía a la mano unas pizzas y fue lo que compré y se los fui a dejar. Entonces yo trato de darle a la gente pues lo que yo gano, lo que yo puedo, lo comparto. Y esa es mi manera de dar agradecimiento este año. Pero pues mira, si ya me critican por todo, prefiero mejor enseñarles y capaz que animo a uno que otro a que hagan algo similar, ¿no? Yo creo que yo tengo muy claro que yo les he enseñado a todas mis seguidoras que, güey, si te quieres operar, opérate. Si te quieres poner uñas, te pones uñas. Si te quieres poner extensiones, ponte extensiones. En esta ocasión en el mensaje se los puse, así como yo los invito a que se hagan un montón de estupideces donde es en su cuerpo, pues también regalen, güey. Y eso que has ganado, pues también compártelo, porque yo creo que eso se te regresa. Dios me ha dado a mí en abundancia porque yo soy muy suelta con todo mi dinero. Lo digo en cuestión de no me pesa, ¿no? Donde come una, en una mesa donde come uno, comen 10 y... Pues aquí la muestra en botón, mi abuela le echa más agua a los frijoles y nos rinden, güey. Entonces, somos de familia grande por parte de mi abuelita y aquí comemos todos. Y también le mando besitos y abrazos a Quesadilla y Tango, que el otro día los vi haciendo travesuras ahí en plena transmisión. ¡Qué envidia me dieron! Yo ya ni uno de esos me ando echando. ¡Besos! ¡Amor! Oigan, les voy a contar un chiste. No, que sea bueno, porque si no, pareces una pava. No, no, no. Síguense ustedes. Iba un guajolote caminando por la calle. Sí. Y me dijo, te voy a contar un cuento. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Y qué crees que me contó? ¿Qué te contó? Ay, yo póngale traducción, por favor, acá, porque no se entendió qué chiste más malo, el chiste más malo de Acción de Gracias. Cállate, que si no te voy a agarrar a calabazazos. Así estás robando. Hoy te das permiso de ser una calabaza, ¿eh? Oigan, a ver. ¿Ya ves? No, mi amor. No me está diciendo. ¡Ay, ya me está tumbando aquí las cocinas! Ve, ella quiere venir y darte un beso. No, qué beso. Los espantapájaros nos da miedo los perros. Los perros vienen a molestar a los espantapájaros. Los espantapájaros estamos tranquilos ahí. Con los pajaritos aguantamos. Y vienen y te echan una meada. No, no quiero. Pero ustedes quieren saber, comadritas, cómo los famosos y espumosos celebraron el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo? Así fue. El Día de Acción de Gracias es una de las celebraciones más importantes en la Unión Americana, pues este día festivo nacional marca el inicio de las fiestas navideñas. Cada vez son más las celebridades latinas que se unen año con año a esta hermosa tradición norteamericana, la cual se caracteriza principalmente por dar gracias por todo lo que se tiene mientras se realiza una tradicional comida o cena. Varias estrellas latinas que han migrado a los Estados Unidos han adoptado esta tradición para celebrar el Thanksgiving Day, entre ellas Shakira, quien a pesar de haber experimentado años difíciles, suele agradecer siempre. Salma Hayek suele festejar este día con una cena familiar y agradece a la vida por todo lo bueno que le da y por la salud que tiene. Danna Paola, la actriz y cantante mexicana, ha dicho que ama el Thanksgiving, aunque sea una tradición que no está muy arraigada a México, porque agradece todas las bendiciones que tiene y siempre pide a sus seguidores que den gracias y vean el lado positivo de las cosas. Dar y recibir amor, dar calidad en lugar de cantidad y ser agradecidos de despertar cada día y poder abrazar y cuidar a los nuestros es lo más importante. El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez siempre celebra esta fecha y da gracias a las personas más importantes de su vida por siempre estar a su lado y mostrarle su apoyo incondicional. La diva del Bronx, Jennifer López, también festeja este Día de Acción de Gracias en compañía de su familia. Este es el segundo año que lo celebra al lado de su amor, Ben Affleck. Adamari López, los últimos años, siempre ha compartido en su cuenta de Instagram fotos con su pequeña Alaya, dando gracias a Dios por cada una de las bendiciones que le ha puesto en su camino. Y por otro lado está Kate del Castillo, quien a pesar de llevar varios años viviendo en Estados Unidos, dice que no acostumbra celebrar el Día de Acción de Gracias, pues aseguró que debido a sus raíces mexicanas, ella no suele festejar este día tan especial en la Unión Americana. Y dijo, yo no festejo el Thanksgiving, la verdad soy mexicana y no festejo, pero doy gracias a Dios todos los días por estar viva, por tener una familia hermosa, por tener a todos ustedes, a los medios, por tener a todos los fans divinos, por estar viva. Contraria a otros latinos que sí celebran este día, ella dice que a pesar de contar con nacionalidad norteamericana, seguirá gritando los cuatro vientos que es orgullosamente mexicana. Comadres hermosas, y sigue triunfando nuestra página web. ¿Por qué, mi querido? ¿Qué es lo que encuentras ahí? Porque ahí encontramos todas las noticias breaking news al instante. Si pasa algo en la tarde, que no estamos en el aire, ahí pasan todas las noticias minuto a minuto. Si no lo creen, véanlo. En Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elisa Beristain y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa, así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. con votos chumosos. Aquí estamos con los perritos, bebés, con mucho glamour. El año que viene vienen muchos reality. La Casa de los Famosos de Estados Unidos por Telemundo. Viene Siempre Reinas por Netflix. Y parece que la Lola de la Trailera nos va a contar ahora cómo le fue con el ego de esas actrices tan insoportables como Tango, por ejemplo, pero que están muy calientes. Les puede echar su tráiler. El tráiler, si se ponen muy egocéntricas esas actrices villanas malas, vamos a verlo. Muy bien, muy bien. Es ese, el de Siempre Reinas, bueno, pero creo que hasta enero, ¿eh? Creo que vamos a ver ahí porque... Señora, y esta dualidad también de su personalidad que podemos ver en estas películas de los trailers, ¿se pudo ver reflejada en Siempre Reinas? ¿Sacó la garra? Sí, saqué la garra, pues nos fuimos en el tráiler también. Bueno, eso sí no puede faltar. Eso no puede faltar. Ah, mira, ya les platicaron todo. Pues no que era secreto el programa, me dijeron. A mí me dijeron, el programa es secreto, pero algo hay de eso, algo hay de eso. Y muy buena alumna, ¿eh? Sí, le enseñó a manejar el tráiler. Lucía es muy buena alumna. O sea que Lucía Méndez ya es trailera. Ya lo verán. Bueno, pues... ahora ya vemos muchas mujeres traileras. ¿Y con Olivia Collins cómo fue la convivencia? Ay, bien, bien, son muy... todas son lindas, hombre, todas son muy lindas. Luego ya de repente ya sabes cómo son los programas, ponen un... pero no. O sea que aquí no va a haber demandas, señora, aquí no va a haber demandas como termina el reality. ¿Cómo crees? Vamos a esperar. Pero ¿cómo creen? ¿Cómo creen, muchachos? Entonces sí es real, porque se comentaba que era armado. No, bueno... ay, ya saben cómo son los realities, te meten ahí, ay, no. Difíciles, eso sí. ¿Y qué fue lo más que le costó más trabajo, señora? ¿Tener las cámaras encima? Que usted recuerde. No sé, que la agarraron ahora, sin maquillaje. No, ahora que salga el programa... los invito a todos y ya les cuento todos los secretos. Bueno, yo creo que va a ser bueno el reality. Ahí está Olivia, está Dulce, Lorena Herrera, va a estar Lucía Méndez, claro. Obviamente. Y Laura Zapata quedó fuera, la más la que más ruido hace, la hermana de Talía, siempre armando lío, ¿eh? Así que bueno. Comadres, la que aún no ve resultados sobre su departamento, se trata pues de Ingrid Coronado, porque tal parece que la pareja de su ex esposo, Fernando del Solar, que en paz descanse, pues dice, a ver, sácame, y se está aferrando como una chincha al departamento. Sobre este distanciamiento con su hijo, él de alguna manera comenta que podría ser o tener algo que ver en esta situación. Con un niño de 24 años, lo veo difícil. ¿Qué crees que sucede en este caso? ¿Que él es el que no quiere verlo? Pues sí, él no quiere verlo. El litigio por el departamento y Ana Ferro, ¿en qué punto se encuentra? No puedo hablar del asunto legal, una disculpa. Pero sigue en pie. Sí, por supuesto, pero no puedo dar detalles ni nada. Es un asunto un poco complejo, ese departamento ni siquiera es para mis hijos, ese departamento es mío desde el principio y él estuvo viviendo ahí con ella mucho tiempo. Finalmente todo el asunto legal se pondrá en su lugar. Claro, y finalmente tú vas a poder recuperarlo porque legalmente es tuyo. Por supuesto que sí, así será. Qué fuerte, ¿no? Porque ay, Elisa, digo... nuestros muertos siempre en problema de herencia, testamento. Pero aquí hay niños, mi amor. Departamento, niños, qué feo. Che, pobre Fernando del Solar. Encima que tuvo una enfermedad incurable. Se va a este mundo y deja un tendal de escándalos, cosas feas, ¿viste? Ingrid Coronado también es una tipa que siempre tiene una carrera más o menos... tranquila. Ay, no nos tumbes acá. No nos tumbes las flores, por favor. A ver, agarra tu arbolito de Navidad que te lo rompió. No, ¿ya viste? Ay, te es una perra, destruye todo. Ay, todo lo destruye. Bueno, señores, este año tuvimos una hermosa Miss Nicaragua que se convirtió en Miss Universo. Este certamen de belleza tuvo mucha controversia porque, bueno, la organizadora es una trans, hubo trans, extra large, y también una competencia feroz entre Puerto Rico, Colombia y Tailandia, pero finalmente Nicaragua se llevó la corona. Por primera vez en la historia de Miss Universo, una representante de Nicaragua ganó el certamen. Este 2023, Janice Alondra Palacios Cornejo, de 23 años, se coronó como la gran triunfadora de la noche. Pero... ¿quién es Janice? Nació el 30 de mayo del año 2000 en Managua, Nicaragua. Las pasarelas y el modelaje no son las únicas pasiones que la mueven, pues el baile es otra de sus tantas virtudes y así lo ha presumido desde niña, demostrando su talento por la danza. Con tan solo 16 años comenzó a abrirse paso como Miss Teen Nicaragua, lo que le dio el honor de representar a su país en Teen Universo 2017. En aquel certamen tuvo una destacada actuación al terminar en el top 6. Sus estudios los realizó en La Salle. Para el high school, Jenny se graduó de la American Nicaraguan School, un centro educativo de gran renombre. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para ella, ya que a los 17 años fue víctima de acoso cuando se encontraba en el baño de un restaurante en Managua. Ella cuenta: me dirigí al baño, no pasaron más de 15 segundos cuando alguien entró. No le puse atención, pero al instante fue como que no escuché nada y como que alguien me dijo que volteara a ver a mi derecha. Volteé y estaba un celular grabándome. Me asusté. Inmediatamente busqué cómo salir del servicio higiénico. Cuando salí le pregunté a mi acompañante quién acaba de salir y me dijo que era un hombre. Ahora está convertida en una mujer muy segura de sí misma y su histórico triunfo la puso en el mapa mundial, pero desde antes de coronarse, ella ya era una de las favoritas. También es una mujer comprometida con las causas sociales y con una belleza incomparable. Miren, Elisa, cuando yo era jovencito en la escuela primaria, había un concurso el día de la primavera, estaba el príncipe. ¿Y saliste de...? No. Yo le decía, mamá, disfrazame. No. Le decía, mamá, disfrazame del príncipe de la primavera. Y me disfrazaban de espantapájaro. Y era el rey del pasto, siempre ganaba el rey del pasto. Y mi papá, que cuidaba pajaritos, me ponía un pajarito vivo con un hilo en la cabeza. Ay, por eso a mí se me volaban los pájaros de chiquito, ¿no? Pero verdad qué que... crueldad tu papá. Sí, la loco, mi papá me mandaba al colegio con un pájaro vivo en la cabeza atado por un piolín. Y yo iba y me daba una vergüenza. Le digo, estoy ganando como el príncipe. No, el rey del pasto. Oye, no, pero espérate. Aquí en México, ¿sabes que puedes comprar en la feria? ¿Te acuerdas? No, los mayates. ¿Te acuerdas? Los animalitos esos verdes, como le dicen a Verástegui. Verástegui es por unos mayatitos así. Y también los amarran, no sé si de la patita, y tú los compras ahí en la feria y están... ¿En serio? Sí, qué cosas los hacen a veces. Qué loco los padres. Ahorita ya sería... Yo no he visto últimamente que sigan vendiendo mayates amarrados de la patita. Bueno, Verástegui. No. Escúchame. Pero Miss Nicaragua, una diosa hermosa, te felicitamos, Nicaragua. Sí. Ganaste con todo. El Salvador hizo un lindo certamen. A toda la gente del Salvador, un beso grande. Exactamente. Oigan, pero para la recta final, este 2023, Shakira sigue siendo tema de conversación y los medios de comunicación, pues estuvimos informando aquí cómo lo hizo Chisme No Like en exclusiva, cuando Melgar habría sido quien le dijo a Shakira sobre la infidelidad de Piqué con Clara Chía. La niñera. Exactamente, esto fue lo que sucedió. Vamos a ver. Las últimas canciones de Shakira han estado cargadas de indirectas muy directas hacia Gerard Piqué, a Clara Chía, a Joan y Montserrat, padres del exfutbolista. Pero quien sí ha aparecido claramente ha sido Lili Melgar, la nana de Milan y Sasha, tanto en la letra como en el videoclip de El Jefe, algo que la hace estar muy contenta, tal y como ella misma lo ha confesado. Lili Melgar, para ti esta canción que no te pagaron la indemnización. Así dice el verso cantado por la colombiana en el tema, que parece estar dirigido a su suegro, mientras que aparece un plano de la cuidadora. La niñera, que sigue trabajando con la cantante, fue cuestionada por Europa Press a la entrada de la casa que la expareja compartía en Barcelona. La empleada, que confirmó que continúa con la colombiana, aseguró que le gustó participar en la canción y que estaba muy contenta. Pero a su salida, Lili Melgar negó tajantemente la información que se rumoreaba sobre ella. Es cierto que fuiste tú quien le abriste los ojos a Shakira y que le dijiste lo que estaba pasando entre Gerard y Clara Chía, a lo que ella contestó: no, no fui yo. ¿Es cierto que los Piqué te despidieron y por eso ahora trabajas con Shakira? A lo que ella guardó silencio, dio las gracias y se fue. Es la nana que puso en el video. Correcto, de La Jefa, en la canción La Jefa. Y esta tipa la buscó Piqué para trabajar en la casa, pero la señora se hizo más amiga de Shakira que de Piqué. Y le dijo: Clara Chía se está comiendo la mermelada, usa tu ropa, y hay infidelidad. Obviamente no le pagaron porque Piqué la echó, pero después Shakira le pagó y se la llevó a Miami. La puso en el video y fue la gran aliada, ¿no? De esto se jugó por Shakira Lili Melgar, y la han traicionado, como el chef que agarramos en Barcelona. Exactamente, que gracias a la investigación que hicimos desde España, es como ella se entera, Shakira, porque este señor, fíjense qué traicionero el chef, no le quería decir que se iba a ir a trabajar con Piqué. ¿Qué le dijo? Que ya no podía trabajar. Entonces, cuando tú vas y le tocas la puerta y sale ahí el chef llegando, es como Shakira se entera que el traicionero se había ido a trabajar con el Piqué. Correcto. Y este chef grababa a Shakira llorando y se lo mandaba a Clara Chía. Una rata. Pero bueno, ¿saben qué? Hay muchas famosas que ganaron mucha plata. Las ricas de la farándula. En un día de abundancia, de prosperidad, de dar gracias, algunas se hicieron muy ricas y cada día están más llenas de casas, joyas y mucha cuenta bancaria. ¿Quieren ver quiénes son? Las mujeres facturan, es la frase de la canción de Shakira, que de manera clara y directa afirma que las damas también pueden triunfar en cualquier ámbito, incluso en el mundo artístico. Esto es algo que algunas de sus colegas siguen al pie de la letra, pero extrañamente, a pesar de ser ella una de las artistas más reconocidas a nivel mundial, no aparece en la lista de las mujeres más ricas del 2023. Este año, la prestigiosa revista Forbes dio ya el ranking de las famosas con más dinero. Aunque las primeras en la lista son cantantes que están en su mejor momento en la actualidad, la clasificación también cuenta con otras que llevan años en el negocio, como es el caso de Madonna. Fuera del mundo de la música, la mujer que acumula una mayor fortuna sigue siendo Oprah Winfrey, con 2.5 mil millones de dólares. Un cálculo realizado por la página mysalary.com estimó que la presentadora gana anualmente 3.443.489.420 dólares. Mensualmente estaría ganando 286.957.451 dólares, lo que significa que de manera semanal gana 66.220.950 dólares y diariamente 13.244.190 dólares. Rihanna está en el segundo lugar con 1.4 mil millones de dólares. La cantante ha vuelto a la esfera pública con su espectáculo en el descanso del Super Bowl, anunciando además su segundo embarazo. Su marca Fenty Beauty es otro de los motivos que la ponen en la segunda plaza. La fortuna de Taylor Swift es de 740 millones de dólares. Su The Eras Tour es una de las sensaciones del momento. Su disco Midnights, por el que lleva ya acumulado 170 millones de dólares, tuvo el mejor debut de la historia de Spotify. Madonna está en cuarto lugar con 580 millones de dólares. Es toda una leyenda de la música. Es conocida como la reina del pop y lleva 40 años sobre los escenarios y los que le quedan. Debajo de ella se encuentra Beyoncé con 540 millones de dólares. Aunque ha bajado algo en los últimos años, ha recuperado su magia en este 2023, llenando cada concierto que realiza y regresando a la música por todo lo alto. Su tour Nine Sense es el primero que hace en 7 años. En sexto lugar se encuentra Celine Dion con 480 millones de dólares. Al igual que Madonna, es otra leyenda que se mantiene vigente hasta el día de hoy. Dolly Parton tiene 440 millones de dólares. Es el mayor exponente femenino del country y no podía faltar. La actriz Barbara Streisand tiene 430 millones de dólares y debajo de ella se encuentran otras celebrities que se pueden ver en la lista de Forbes, como Reese Witherspoon, Serena Williams, Kylie Jenner y Kim Kardashian. Soy bisoño y vengo a agarrarte, cosita hermosa. Yo le doy a todo, travestis, mujeres. No la andes calabacando más, querido bisoño. Elisa, bueno, hoy es el único día que te veo que estás relajada, que no te importa que se te vea un poco más ancha, porque estás como redonda, estás hecho una pelota. No, al contrario, estoy... Sos una naranja. Exacto, estoy súper cómoda. ¿Por qué? Porque la calabaza me está cubriendo todos mis bordes. Muy bien, las lonjas. No, estás muy bien. Me siento súper. Tenés que dar gracias que pudiste adelgazar este año, que no lo podías lograr por muchos años. Y todo lo que yo estuve bajando... Y yo también. Ay, tú no. Todo lo que yo estaba bajando, tú te lo estabas comiendo. El único espantapájaro panzón soy yo. Así que bueno, señoras, señores... Porque eres único, mi amor. Tenías que ser único, ¿estás de acuerdo? Por eso es que... da gracias esta pancita. No me toque las pajas. ¿Por qué? No te tengo paja, las pajas. Tengo pajas por todos lados. Oigan, comadres, pero vamos a seguir. Nos vemos el... Ay, ya, espérate, menso, me vas a tumbar. Vamos a seguir, comadritas, aquí con ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Les mandamos besos, abrazos, apapachos y muchos piquetes. Vamos a las tiendas, boludo. Vamos. Black Friday. Suscríbete, compártete, campanita tan tan, suscríbete, compártete, campanita tan tan, suscríbete.